Desde inicio de año y con el liderato del director general, Carlos Mario Estrada, iniciamos el proyecto de transformación digital y vimos en la participación del concurso el motor ideal para avanzar seriamente en la implementación de la política de gobierno digital. Y gracias a un trabajo articulado entre los participantes de la escudería y los diferentes colaboradores de todas las áreas, logramos elaborar nuestro Plan Estratégico de Tecnologías 2019-2022, la arquitectura de TI y elaborar el plan de trabajo para la implementación del modelo de territorios y ciudades inteligentes. Todo ello orientado a mejorar la prestación de servicios digitales, más eficientes, más seguros, ¿para quiénes? Para nuestros usuarios, los 7 millones de aprendices y todo el sector empresarial.